Ahí está Cristian Banucci. Una amenaza siempre para los equipos rivales en este tipo de jugadas. El balón lanzado por Menez. Queda para Panucci, precisamente Panucci. Bueno, pues ahí está. El gol de Panucci. Es que siempre lo decimos antes, se da con rechazo incluido, pero se repite la historia. El partido esta noche fuera de casa. Pero lo obligaría a ganar, como está ganando Barón. 2-0, gol de Mirko Bucinic. Vaya defensa, como defensa.